Bien, vamos entonces con Nitro del día 26 de agosto del 96 Empezamos con Billy Kidman contra Juventud Guerrera haciendo su debut en el show Juby se sube a los hombros de Kidman en el filo del ring Gira para lanzarlo en un Sunset Flip Powerbomb en el piso Juby salta en un gran tornillo desde la tercera cuerda Kidman aplica un Shooting a Star Press, pero cuenta en dos Juby termina aplicando una Super Huracán Rana para llevarse la victoria Luego Minjin Okerland entrevista a Hubi. Le menciona que Psicosis se lesionó y que Hubi retará a Conan por el título. Hubi se pone a hacer una promo en español y la gente aguchea. Dice que es el mejor luchador de México. También menciona al NWO, dice que nadie en México les, les tiene miedo. O intenta decirlo, ¿no? La, la, la verdad es que no puede. Pero bueno, hay un poco de intento de parte de Juventud Guerrera que se puso over en el combate y luego lo malogró con la promo. Uy, a mí me dolió tanto ver esto, ¿sabes? De hecho, lo vi y tuve que devolver el, el, la transmisión de la network para ver el final del combate porque me lo había perdido. Y estaba por ver este momento de nuevo y fue como: de, no, 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 no quiero verlo porque me estaba dando demasiado cringe. O sea, <laughs> pero era bastante grave, o sea, se sentía bastante feíto. Y te voy a decir una cosa. A ver, está pensando, como analizando esta situación. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿O quién tiene la responsabilidad, digamos, de todo esto? Honestamente, la persona que lo busqueó y ya, ¿no? Porque te lo voy a decir de esta forma. Uno podría decir, ah, sí, Yubi, qué mal trabajo. Mira, pero es como, a ver, Juventud Guerrera apenas tenía 21 años. 21 años acá. Y el tipo se atrevió a hacer una promo en Spanglish. O sea. No, no, no puedo reclamarle demasiado porque el tipo se atrevió a mucho más de lo que yo, con mis 21 años, hubiese atrevido a hacerme, ¿sabes? Eso por un lado. Eh, pero también me llama la atención esto. Fíjate esto que dice Dave Melzer en la edición del Observer. Dice que lo que empeoró el, la promo fue Min Jin. Y fíjate esto que a mí me, me llama la atención. Dice. Reconozco que en algunos círculos O'Curlon tiene la reputación por ser. Muy bueno manejando entrevistas, porque por eso es que él tiene ese trabajo. Pero en la realidad es absolutamente horrible en su trabajo, el cual debería de ser permitir a los luchadores ponerse obra, particularmente a los que debutan, y no que él se vuelva la estrella del show de televisión. Yo no estoy de acuerdo con Melzer acá, o sea... Si sí es cierto... Lo que pasa es que Dime. está Melser hablando en el 96. Cuando el rol del, del comentarista, pues es como que ha sido muy eh, monopolizado, tal vez por Min Jin, y dice, ah, sí, bueno, Min Jin está ahí, siempre se mete, ¿no? Pero es cuando vemos hacia el, el pasado, desde 2021, que el rol de Min Jin es muy importante, ¿no? Y, porque ese rol ya no existe acá ahora, en el, eh, sobre todo en WWE. Los, los comentaristas, o mejor dicho, los entrevistadores, no tienen personalidad, ¿no? La última fue Rene Young, y como que no, no aportan nada, ¿no? Y de pronto si el luchador se hunde, se hunde solo, ¿no? ¿no? No hay forma de que lo salven. En el caso de Min Jin, él me parece que siempre tiene la intención de salvar el show. O sea, puede que una promo no esté saliendo muy bien, pero él se mete un poco para que el show pueda fluir un poco mejor, ¿no? Y que no se hunde el segmento. Así que eh, es un trabajo que se puede reconocer, pero hacia el pasado, ¿no? En ese momento tal vez es un poco chocante que un poco como que tome el control del segmento a veces Min Jin. No, y sabes que sin intención de ser comparativo, yo viéndolo con los ojos de, de alguien en el 96 me pongo a pensar como que, sí, bueno, a ver, Min-Jin tal vez él hace chistes y cosas así con gente, pero con luchadores nuevos, no necesariamente. O sea, yo nunca lo he visto hacer eso. Recuerdo, por ejemplo, más bien, te voy a poner, te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando hizo aquella promo Eddie Guerrero, que era bastante educada, me acuerdo que la reacción de Min-Jin porque ya se les estaba acabando el tiempo y les estaban poniendo la música... Le, básicamente le dijo que se apurara de una forma tan educada que, que pasó desapercibido. Eh, aquí algo... En, durante el programa hizo algo similar, ¿sabes? Pero o sea, mi punto es que él sabe manejar las entrevistas. No, no creo que se intente poner over por encima de los luchadores debutantes. Al menos aquí no lo sentí para nada. Más bien salvó y intentó ayudar a Juventud Guerrera dentro de lo que pudo porque... El público realmente se comportó bastante feo con él. Y, y sí, o sea, no sé, creo que es un poco injusto lo, lo que comenta Melzer. Aquí, aquí no estamos contigo, Melzer. Esto, bueno, ahora Melzer, enemigo número uno de Arras de No, 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 Melzer, nada, nada que ver contigo. Eh, contigo no hay problema. Eh, te digo, eh, creo que, a ver. Con tu juventud es que como que no le reclamo, ¿sabes? Porque es como tiene 21 años, el tipo se atrevió a hacer una promo en Spanglish, eh, hizo lo que pudo, ¿sabes? Y, y con lo poco que sabe de inglés, al menos intentó pues hacer cosas, ¿sabes? Intentó formar una oración pues consistente, no sé, que tenga coherencia. Por no intentó simplemente decir, I am Juventud Guerrera, sino que dijo, I am the best wrestler mexican. Ah, bueno, no sé, al, intentó decirme algo al menos. Y, de, y dijo también del New World Order en inglés. O sea, es como de, bueno, no sé, siento que hay un esfuerzo. Evidentemente, todavía le falta mucho. Y al final siento que la responsabilidad de todo esto lo tiene quien buqueó el segmento. Porque no deberías de poner a alguien de 21 años que cuyo idioma nativo no es el inglés a hacer una promo. Con Min Jin en televisión. ¿Entiendes a lo que voy? En fin, lo que es el combate, creo que estuvo pues bastante decente. Obviamente, es un showcase de Juventud Guerrera. Estamos viendo el segundo combate de, de Billy Kidman aquí en WCW. Juventud Guerrera es un luchador impresionante. Ya eh, lo hemos visto. Él es de la misma camada de Psicosis y de Rey Misterio Jr. Es de estos jóvenes talentos mexicanos, los cuales revolucionaron todo el circuito de, de Tijuana, que luego tuvieron una exposición nacional gracias a AAA y bueno, gracias también al hecho de que, a ver, Juventud también lo ayudó bastante el hecho de que su padre es fuerza de carrera, es un tipo que tiene carrera tanto en Consejo Mundial como en AAA. Y nada, eso eventualmente y su relación con Conan eh, apoyó en que ellos tuviesen esta exposición internacional. Creo que Juventud, comparándolo, es un luchador eh, un poco menos impresionante que Psicosis y un poco menos carismático que Rey Misterio, pero es un luchador que tiene, en mi opinión, unas bases más sólidas, eh, bases, entiéndase correr las cuerdas, ¿no? Ese tipo de cosas más sólidas que ambos. Entonces, vaya que los tres hacen un, un trío, pues, excelente, ¿no? Eh, y sí, nada más que una lástima por el hecho de que, pues, el público no tuviese paciencia por su inglés. Pobrecito, juventud y